Bueno chicos, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal porque les voy a enseñar a cómo cambiarse su nombre de Roblox totalmente gratis con esto nuevo del display name. Esto salió, sí, hace unos días, pero bueno chicos, se los quería traer ahora mismo a ustedes. Pero antes de empezar, me gustaría mucho que se suscriban y activen la campanita para no perderse ningún video y ningún directo. Bien, primero voy a explicar un poquito qué es esto del display name. Bien. El display name es una nueva función que va a venir a Roblox, pero que todavía no está disponible en todos los países. Bien, la función nueva consiste en que en vez de que te aparezca este nombre, te va a aparecer otro nombre. Algo así como si fuera Twitter, chicos, que uno tiene el arroba y el nombre. Bueno, algo así sería con esto, chicos. Bien, lo primero que tenemos que hacer para que nos aparezca el display name, porque obviamente no está en todos los países, entonces nos tenemos que descargar un VPN. El que todo el mundo usó y está usando para cambiarse el nombre totalmente gratis es este de por acá, que es Windscribe, chicos. Confíen en mí, chicos, que no les van a robar la cuenta, no les van a hackear, chicos. Esto es totalmente confiable, ¿ok? Ah, yo la usé para cambiarme mi nombre y no me pasó nada, no me robaron ninguna nada, así que quédense tranquilos sobre eso. Bien, le daríamos acá a descargar Windscribe, chicos, y acá ustedes van a tener que elegir en qué navegador están. Bueno, si están en móvil, acá pueden descargar, y bueno, yo en mi caso estaría en Google Chrome, chicos, así que le daría acá. Bien, una vez que ya estemos en la Play Store, le daríamos a agregar a Chrome. Y bueno, chicos, una vez que tengamos instalado la extensión, lo que tendremos que hacer, obviamente, es abrirla. Y bien, esta parte no se las voy a poner, pero les voy a explicar con palabras lo que tienen que hacer. Bien, acá les aparecería un botón verde, le darían a Get Started. Ahí les va a aparecer que les está como logueando en su cuenta. Le darían skip, así no hacen el tutorial. Y bien, al lado como del botón del encendido, les va a aparecer como un planetita. Bien, tienen que poner ahí, apretan un clic. Y ahora nos vamos acá a. Tenemos que seleccionar el país de Alemania, que en inglés sería Germany. Bien, apretamos la bandera de lo que viene siendo Alemania y le daríamos a Frankfurt Castle, chicos. Bien, una vez que ya estemos conectados, como pueden ver, ya nos aparece el display name. Y bien, lo único que tenemos que hacer para cambiarnos nuestro nombre es venirnos a configuración. Y chicos, acá nos va a aparecer una nueva opción que se llama display name. Simplemente nos podemos poner un nombre nuevo cada 7 días. Así que elijan muy bien qué nombre se van a poner. Por ejemplo, yo en mi caso me puse Thiago Roblox. Bien, una vez que ya tengan su nombre puesto, ya se pueden eliminar la extensión. No hace falta que la tengan para siempre. No, una vez que ya se hayan puesto el nombre y guarden acá en Save, ya está, chicos. Ya tienen el display name para siempre. Y bueno chicos, como pueden ver ya estamos en un juego y como pueden ver nos aparece Thiago Roblox, así que sí, es como si nos pudiéramos cambiar el nombre gratis, pero en sí no, miren, cuando me voy acá ven que abajo me aparece mi nombre original, chicos. Así que nada, si este video les gustó y les sirvió, chicos, se pueden suscribir para más y nada, díganme qué nombre se pusieron como display name. Nos vemos en el próximo video, chao chao.